Nomás en donde me encuentro, ese es un pedacito de cielo. Y les quiero presentar a Cristian, que Cristian es quien nos va a estar acompañando, si nos hace favor, a la cata que vamos a tener en Iberia, exactamente el 16. A ver, mi Cristian, ¿por qué hemos decidido llevarnos los habanos que tengan tubo para la cata en, exactamente en el viñedo? Ok, el tubular se usa mucho para las personas que van mucho de viaje y todo eso y no quieren que se maltrate su habano. Así que lo que trae es un tubo envuelto con una corona de cedro que te lo mantiene súper fresco y a la temperatura correcta. Perfecto, muy bien. Entonces, miren, vamos a tener diferentes habanos. Acá hay uno, por ejemplo, uno muy bueno, que es inclusive de ahorita el que me voy a llevar. Este otro también, que es... ¿Este cuál es, mi Cristian? Es H-Human de Coronas Mayor. El Human también es delicioso. Después también tenemos estos otros que son de Romeo y Julieta. En estos dos formatos son los que nos vamos a estar llevando, ¿sí? ¿Con qué intención? Muy sencillo. Como ya lo dijo mi buen Cristian, con la intención de tener certeza en cuanto a la humedad o permanecer con un habano a una temperatura adecuada y con una humedad adecuada para disfrutar el habano, que además lo vamos a disfrutar con la trufa que tú también ya conoces. Exactamente, muy buena combinación que se hace con las fortalezas de Romeo y Julieta o lo que es Quintero, se va a conectar muy bien. Ahora que hablas de parte de la fortaleza, ¿por qué es importante checar muy bien la parte de la fortaleza en un habano, mi querido Cristian? Ese es como nosotros lo decimos, también depende del estado de ánimo, del humor, porque si te fumas una fortaleza fuerte, por eso es ese mito de que me marea y todo eso, también tenemos que checar mucho la fortaleza de cada habano para ver el estado de ánimo en cómo andamos y ya no nos y sea muy muy agradable lo que es la fuma. Perfecto, sí, muy bien. Pues ya lo saben. Los esperamos el 16, este sábado 16, en Viñedos Iberia, y les voy a pasar nada más por aquí, por esta maravilla de casa, que es Casa Espinosa, con estos habanos que son simplemente espectaculares, ¿sí? Los esperamos.